Buen día, gente, ¿cómo están? Aquí siempre listos para viajar en una nueva aventura. Hoy vamos a hacer cabeza de vaca al roscoldo, cabeza de vaca guateada o como se diría en guaraní, vaca a cangüeuiui. Esta es una preparación que se realiza en algunas zonas del interior del Paraguay y también es algo típico del norte argentino. Ahí vamos. Muy bien. Estamos preparando. Acá están todos los ingredientes necesarios. Estamos haciendo un arroz palestino. El arroz con la arveja, una receta súper económica, muy rica. Acá con nuestra cocinita del Palio Home. El rescoldo son las brasas pequeñas que se mantienen dentro de las cenizas. La cabeza al rescoldo que vamos a hacer es una cabeza de vaca adentro, abajo de la tierra. En mi familia, la cabeza de vaca forma parte de la historia de mi familia paterna. Mi abuela mandaba a mi padre junto con mis tíos hasta el abasto municipal que quedaba acá cerca para conseguir cabezas de vaca. Ella sacaba todita la carne de la cabeza de la vaca y hacía chorizo. Y mi padre junto con mis tíos salían hacia el pueblo para poder vender chorizo. Con una cabeza de vaca mi abuela hacía 5 kilos de chorizo. Y mi padre salí a vender. La historia de mi familia. Vamos a envolverla con mucho cariño. Esta fue la cabeza de un animal que va a alimentar a nuestra familia. Ser agradecidos, respetuosos con nuestro entorno, con la naturaleza. Y otra cosa es también con las personas que de muy buena voluntad a veces nos ceden cosas que nosotros, aunque tuviéramos plata, no lo podríamos conseguir. Estando con alambre, por muchas razones, una de ellas es para que se la pueda sacar después.
para ponerla y para sacarla después. Aquí ya estamos con la cabeza de vaca dentro del hueco, tapado con una chapa y con el fuego encima. Tuvimos 4 horas de fuego abajo, adentro del agujero, y ahora vamos a hacer un jueguito lindo por 4 horitas más para que se pueda cocinar. Se la condimentó durante más de 12 horas, casi 24 horas. Y después la vamos a sacar y vamos a disfrutarlo junto con la familia. La condimentamos con sal gruesa, con orégano, con adobo, ajo perejil, ajo. Y vamos a ver qué tal. Es la segunda vez que hacemos. Ahora le ponemos aceite. Suficiente. Ahora Brian va a poner la otra. Ahora mezclamos esa de... Ahí va. Solo así para que un niño chico agarre una lata de cerveza con pororo adentro. Tenemos ayudantes de lujo hoy. A ver si funciona el experimento, los muchachos. A ver si funciona. Pipoca a las brasas. Doró en lata de cerveza. Muy bien, tenemos acá la porción, una buena porción de pipoca. Vamos. ¿Y cómo quedó? Al fuego todo es más rico.
Ahora sí, estamos llegando del hueso.